Raúl estorba. Acreditación de los parlamentarios electos en el registro de la Cámara, iniciamos hoy nuestra andadura como Grupo Socialista en esta nueva etapa tras las pasadas elecciones. Y lo hacemos con la voluntad de representar dignamente a los 212.000 ciudadanos y ciudadanas que han votado, que nos han votado, defendiendo las ideas y el proyecto que defendimos en la pasada legislatura. Al mismo tiempo, con voluntad de propiciar los acuerdos que este país necesita, para asentar la convivencia, para salir de la crisis económica, para recuperar el empleo y para blindar los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y esa voluntad, a esa voluntad de acuerdo, responde el documento que ayer tarde aprobó la Ejecutiva del Partido Socialista, que concreta las bases sociales y políticas sobre las que debe sustentarse un acuerdo que pueda ser entendible y asumible por la sociedad vasca. Se nombró también una comisión negociadora que estará compuesta por Charly Prieto, Rodolfo Ares, Iñaki Arriola y yo mismo, que en los próximos días concretaremos la agenda para esta segunda ronda de contactos. Planteamos en ese documento un acuerdo que garantice sin recortes el mantenimiento de servicios públicos como la sanidad y la educación, que aborde también sin dilación la reforma institucional necesaria que acabe con las duplicidades entre administraciones, que impulse políticas de crecimiento y creación de empleo, que impulse una reforma fiscal progresiva, que proporcione recursos para sostener el sistema de bienestar y que haga de este Parlamento, ahora más que nunca, el lugar donde todas estas cosas se discutan y se debatan. Esto es lo que hemos remitido al Partido Nacionalista Vasco. Y sobre estas bases queremos continuar las conversaciones con este partido para explorar las posibilidades de acuerdo. Pero queremos dejar claro que es el Partido Nacionalista Vasco, el responsable máximo de que estos acuerdos se produzcan. Y que las posibilidades de que haya un gobierno fuerte y estable en este país dependen exclusivamente de él. El PNV nos tendrá que aclarar, antes que nada, si lo que realmente pretende es que los demás partidos le facilitemos la aprobación de los presupuestos o pretende también llegar a acuerdos de país más serios y más globales. Tendrá que aclarar por eso mismo si entiende que el acuerdo de presupuestos es un punto de partida o un punto de llegada como consecuencia y remate de otros acuerdos anteriores. No se nos puede pedir que nos comprometamos a facilitar un presupuesto antes de saber cuáles van a ser sus contenidos, ni qué políticas sociales se van a ver o no afectadas por él, ni qué políticas de ingresos se quieren adoptar. Nosotros no apoyaremos nada
que tenga que ver con recortes sociales y desmantelamiento del sistema de bienestar, y esto, como es lógico, puede afectar a los próximos presupuestos según cómo se concreten estos. Porque a nosotros no nos parece suficiente un documento como el que nos ha presentado el PNV, que es verdad que es un conglomerado de buenas intenciones, pero con pocos compromisos concretos. Nos alegra que el PNV, ahora que va a gobernar, nos diga que quiere dar prioridad a las políticas sociales y no que tendremos el estado de bienestar que nos podamos pagar. Y nos alegra también que haya descubierto ahora la necesidad de aplicar las medidas contra la crisis que el gobierno de Patxi López ha venido aplicando a lo largo de toda la legislatura. Nos parece muy bien por eso que el PNV se haya dado cuenta ahora de la necesidad de apoyar a emprendedores, de impulsar la innovación, la internacionalización de las empresas, la inserción laboral a través de Lanbide o el desarrollo de una política industrial y de competitividad. Pero nos tendrá que explicar con qué recursos quiere tomar todas esas medidas cuando la recaudación baja, porque es evidente que eso cuesta dinero. Los ciudadanos tienen derecho a saber con qué recursos quiere mantener el próximo gobierno los servicios públicos, las ayudas sociales y las políticas para reactivar economía y empleo que se ha comprometido en el texto a defender. Y a eso se le llama solo de una manera, política fiscal. Y de eso todavía sabemos muy poco. Porque el PNV nos reconoce ahora lo que negó al gobierno de Patxi López, que es imprescindible abordar una reforma fiscal en clave de progresividad, pero hasta la fecha no conocemos su proyecto concreto. Los ciudadanos vascos sí conocen, sin embargo, cuál es el nuestro, porque lo hemos presentado en la campaña electoral y lo hemos hecho visible también en la anterior legislatura, pero no conocen aún cuál es el proyecto del Partido Nacionalista Vasco, y creo que ya va siendo hora de que se conozca. En cualquier caso, si como parece, el PNV amaga con querer gobernar en solitario, tendrá que darse primero un baño de humildad, dejar la prepotencia a un lado y asumir en la práctica que gobierna, que se encuentra en minoría mayoritaria. Y eso no significa, ni mucho menos, que tenga que ser rehén de nadie. Eso significa asumir que, siendo un partido importante, el más numeroso de la Cámara, ya no es el partido de Euskadi que el PNV se ha venido considerando en los últimos años. Significa también asumir que es imprescindible llegar a acuerdos serios y sólidos con la oposición, en lugar de esperar a que sean las demás fuerzas políticas las que le hagan el trabajo. A nosotros nos corresponde, parece evidente, seguir defendiendo lo mismo que hemos defendido desde el Gobierno, salvaguardando la buena herencia que el Gobierno de Patxi López ha dejado a la sociedad vasca. Una herencia de paz, de convivencia, de tranquilidad política, de acuerdos sociales contra la crisis y una herencia, sobre todo, de mantenimiento de los servicios públicos, de las políticas sociales y del sistema de bienestar.